saludarles a través de la señal de Radio Televisión de Veracruz en esta mañana esplendorosa desde el Cerro de la Galaxia. Hoy que estamos después de un largo puente aquí en la capital veracruzana y en muchos puntos donde seguramente nos están viendo, les damos los buenos días con cafecito, con panecito y con lo que ustedes quieran. La importancia es que se queden para tener más vida. Hoy que además, bueno, tenemos un programazo, mi querida Ana Sánchez, ¿cómo estás? ¿Qué vas a traer? ¿Qué vas a tener? No, hombre, vamos a tener de todo. Vamos a tener música, vamos a tener entrevistas, vamos a tener reportajes. Bueno, tenemos una cantidad de cosas. Tenemos un reportaje de cómo se prepara el cóctel de camarón. ¿Te gusta cocinar? Sí, fíjate, a mí me han dicho que sí. Fíjate, me encanta cocinar, pero no tengo tanto tiempo para cocinar. Sí, claro. Sí, claro. Lo que sí es que cóctel de camarón, vamos a tener musiquita. Padrísima. Vamos a tener todo. Se nos está acabando el año. ¿Qué onda con los días? ¿Sabías que estamos en la semana 47 y aproximadamente nos quedan 43 días para que se termine el año, Carlita? Así es. ¿Y qué decíamos? Si vamos por quincenas, nada más, ¿cuántas nos quedan? Tres quincenas. Tres quincenas y se termina el año. ¿Ustedes ya planificaron? Bueno, ¿planificaste tus compras de Buen Fin? Sí, claro. Sí, sí, les aproveché. Y estuve checando precios antes de Buen Fin, después de Buen Fin. Así que ojo con ello porque sí estuvo como que bueno ahí. Así que bueno, pues el día de hoy tenemos la oportunidad de saludarles. Pero sobre todo, ¿sabes qué? De mandar un abrazo y un beso a todos los hombres. Hoy es el Día Internacional del Hombre. Lo cual, bueno, pues también forma parte de estas nuevas deconstrucciones que hay socialmente, y el Día Internacional del Hombre fue establecido en 1992 ahí en Estados Unidos por el director del Centro de Estudios Masculinos en la Universidad de Missouri. Pero ¿por qué se hizo este Día del Hombre? ¿Por qué el Día Internacional? Y que ahorita se da, ay sí, mi compadre, felicidades, pero ojo con ello, es por lo siguiente: para promover la igualdad, también para la paz, fomentar la no violencia, la equidad, la tolerancia y el entendimiento. Así que hombres, felicidades. Felicidades, porque también sin ellos esto no sería posible. Así es, así que vamos en una igualdad. Así muchísimas que... gracias también a todos los hombres, a todos los caballeros, sí, que están aquí en el staff, que están aquí abajo con nosotros y allá arriba en la cabina, al chico de audio, que es Osvaldo, a nuestro productor Rubén. Nuestro chico de audio. Oigan, sí, ya todos Rubén los hombres... Cruz. Que forman parte de esta gran pues, familia que es Radio Televisión de Veracruz, y a los hombres que se siguen deconstruyendo y que siguen trabajando por un, pues, por tener una igualdad. Así que bueno. Oye, tenemos cita literaria. Sí, tenemos cita, pero quiero dejar el teléfono 2288-423500 por si nos quieren estar escribiendo. Ah, me parece muy bien. Las redes sociales. En Facebook estamos en Más Vida o directamente a TV Más. O en la gran familia que somos, Radio Televisión de Veracruz. Oye, pues vamos con la cita literaria, porque además del otro lado no estamos solitas, del otro lado está todo el equipo y toda la familia de Más Vida. Esta cita literaria es de Eduardo Galeano y dice lo siguiente, vamos. El mundo es eso, un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos, y fuegos de todos los colores. Fragmento de El libro de los abrazos, de Eduardo Galeano. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido, un gusto saludarle y reencontrarnos como cada mañana entre semana aquí en Más Vida. Pues Eduardo Galeano, uno de los grandes escritores, un hombre totalmente reconocido por su filosofía y por su manejo del pensamiento que siempre nos hace reflexionar. Y hoy, pues con un gusto enorme, comparto un ratito también del día de mis compañeros Carla y Ana Lilia, y pues una nueva oportunidad de... pues de vivir a profundidad esta forma única que tenemos de ser cada uno de nosotros, según lo que dice la cita literaria. Como dice Eduardo Galeano, buenos días, Carlitos, buenos días, buenos Leti, días. Buenos días del otro lado, Carla, y por supuesto también Ana. Y efectivamente somos un mar donde ninguna llama es totalmente igual a alguien. Puede ser que tengamos algunas características similares, pero bueno, todos tenemos
características y sobre todo en nuestro interior, cosas que nos hacen totalmente diferentes. Totalmente ¿cómo estás, diferentes? Carlitos? Muy contento y además de recibirles, qué mejor forma que con esta cita literaria, con el libro de los abrazos, un fragmento del libro de los abrazos, como el gran abrazo que le mandamos en esta mañana a todas y todos ustedes que nos están viendo. Gracias por dejarnos entrar a sus hogares y pues les pedimos que se queden con nosotros porque ya lo escucharon con Anita y Carla, tenemos mucho para todos ustedes. Hemos preparado música, hemos preparado pues este abrazo que a través de Más Vida les damos cada martes y cada jueves, así que pues quédense con nosotros. Oye, y hoy tenemos una música maravillosa, hermosa, maravillosa, que pues nos identifica en muchas partes, pero que además es disfrutable. Hablabas, Carlos, de escuchar esta música de el Tlenguicán y Huasteco, que pues está precedido por una gran fama con méritos propios. Claro. Y pues la interpretación que nos trae a continuación, Xochipitzahua, yo creo que es, decía Rubén, es la canción más bonita del mundo mundial. Bueno, la melodía. Y yo creo que si allá en casita pueden hacer prepárense una rica taza de café con una piececita de pan. Siéntese, disfrute de esta pieza musical que es con mucho cariño para todos los veracruzanos y los que nos ven más allá de nuestras fronteras. Así es, nosotros ya estuvimos escuchando un poquito antes de entrar al aire, pero no hay que ser envidiosos, hay que compartirles esta gran música que tenemos para ustedes. Así que un fuerte aplauso para el grupo Tlenguicán y Huasteco porque están aquí en Más Vida y nos acompañan este día.
empezamos de este lado porque yo les quiero presentar a una amiga que se llama Tali Flores y ella nos va a hablar sobre la ayurveda. ¿Usted conoce qué es la ayurveda? Tali, bienvenida. Hola. Muchas gracias. Hola, Ana. Muchísimas gracias por el foro. Y bueno, aquí hablando un poquito al respecto de las alternativas que tenemos para nuestra salud. Muy bien, para empezar, tú eres nutrióloga de profesión. Así es. ¿Y qué es la medicina ayurveda para la gente que no conoce? La medicina ayurveda es medicina alternativa, en la cual nosotros nos enfocamos no solamente a nivel físico, sino vemos las diversas esferas que nos forman. Es como también ver la mente, ver el espíritu, ver inclusive nuestra energía. Y entonces, a través de la medicina ayurveda, lo que hacemos es poder a integrar todas las esferas y poderle dar un restablecimiento a todo el organismo. Entonces, es una de las medicinas más completas porque vemos al ser desde una forma integral. Cuerpo, mente y espíritu. Cuerpo, mente y espíritu. Entonces, considero que posteriormente de esta época que pasamos de COVID, la medicina alternativa ha tomado un gran auge y creo que podemos encontrar muchas soluciones al respecto de nuestro día a día, inclusive hasta para el manejo de lo que es el estrés. ¿Qué beneficios trae al ser humano alimentarnos con medicina ayurvédica? Fíjate que el proceso que hemos tenido a lo largo de nuestra vida o nuestra historia, hemos visto que los alimentos son cada vez más procesados, estamos intoxicándonos, estamos teniendo procesos en los cuales realmente nuestro organismo está pidiendo que sean más funcionales. Entonces, la medicina ayurveda y la variante que tiene es también a través de la alimentación, es a través de semillas, alimentos que sean lo menos procesados para que puedan permitir que el organismo regrese a su función. Nosotros en la ayurveda no vemos la enfermedad como una situación externa, lo vemos como un desequilibrio de nuestra propia energía. Entonces, cuando tú empiezas a escanear el cuerpo de la persona que viene a verte, podemos observar que hay ciertos elementos en los cuales el desequilibrio está causando un efecto en la enfermedad. Entonces, cuando nosotros logramos integrar y hacer un balance, podemos tener, pues digamos que el todo, ¿no? Poder estructurar el cuerpo e inclusive ayuda a la medicina ayurveda en procesos, por ejemplo, de depresión o situaciones que ya el sistema inmunológico está muy, muy deprimido. Entonces, se complementa estupendamente con la medicina alópata. ¿Cómo sé qué medicamentos o qué semillas o qué alimentos debo de comer de acuerdo a mi cuerpo y a lo que yo necesito según esta medicina? Está fabulosa la pregunta. En nosotros, para la energía vital se llama prana. Entonces, en el cuerpo hay ciertos elementos que se les llama doshas, que se implica los elementos fuego, aire, tierra, agua. Entonces, cuando alguno de los elementos está desequilibrado, nosotros podemos lograr primero ver qué es somatotipo o qué forma es o estructura tiene el organismo. Por ejemplo, hay organismos que son capa, que son elementos que tienen mucho fuego. Entonces, son organismos en los cuales su complexión es musculosa, pero a la vez son organismos que se depletan muy rápido. Entonces, necesita tener ahí un balance y es ahí a donde entramos y decimos que la medicina ayurveda sí requiere de un individualismo. No podemos decir que todo le va a servir a cualquiera, sino tenemos que tener una estructura muy específica para poder ayudar a ese cuerpo. Estructuralmente los cuerpos son muy delgados, delgados o robustos. ¿Qué importancia tiene esto para la medicina ayurveda? ¿Y cómo voy contigo? Y yo te digo, Tali, quiero bajar de peso. Tú me vas a decir, pero ¿qué quieres bajar? ¿O de dónde, no? O mejor, súbele en los nutrientes. ¿Cómo tú me puedes adaptar una alimentación ayurvédica? Bueno, después del diagnóstico y de ver, por ejemplo, el somatotipo, una persona, por ejemplo, que tiene mucho vita, es una persona que es muy delgada, ¿no? Y entonces quiere subir de peso, ¿no? Ejemplo, necesitamos incorporar alimentos de fuego. Entonces, lo que te voy a dar son alimentos que sean agridulces, que sean alimentos con un alto condimento. ¿Para qué? Para que el mismo organismo vaya tomando una regulación. Aquí la cuestión y lo maravilloso de la medicina ayurveda es la forma compasiva en la que vemos al organismo.
Nosotros, desde el momento en que entendemos o hacemos conciencia de la realidad que está viviendo el organismo, es como nosotros vamos tomando los elementos y podemos hacer una compensación. Influye también mucho la situación a nivel mental. Si el paciente ya viene de un proceso muy desgastado, viene de situaciones que ha buscado en muchos lados puertas para poderse establecer, obviamente viene con cierta afectación. Entonces, nosotros lo que hacemos es escanear completamente esas tres esferas. ¿Para qué? Para que primero precisamos la que más nos surge, ¿no? Por ejemplo, en un tratamiento ayurveda, la mayoría quiere respuesta rápida. Como, por ejemplo, quiero perder de peso. Ya, tal y ya. Exacto, exacto. ¿No? Y entonces ya vienes muy intoxicado de medicamentos o de varias búsquedas que lo único que han hecho es afectar el hígado. Entonces, lo que tenemos que hacer es una desintoxicación para que con base a eso nosotros podamos restablecer al cuerpo y entonces la baja de peso sea lo más sutil en el aspecto en beneficioso para el cuerpo. A eso me refiero con sutil, ¿no? Que sea bondadoso. Porque todos los organismos pueden llegar a tener salud. La cuestión aquí es que no hemos captado en cuál es la atmósfera que realmente está dañada. Pensamos que todo es físico, cuando realmente puede ser energético, cuando realmente puede ser emocional. Entonces, es aquí donde sí es importante quien te haga el test, ¿no? Sí es importante quien te esté llevando de la mano y, sobre todo, el que pueda brindarte suficientes herramientas. Por ejemplo, no solamente puedo ver las cosas de medicina ayurveda. O sea, sí necesito verlo desde terapeuta físico, ¿sí? Son varios elementos que tengo que tomar, por ejemplo, necesito ver una reprogramación en tu mente. Entonces, esa es la idea para que todo lo puedas tener, un abanico de herramientas y podamos llegar al objetivo. Lo más común en estos tiempos es la ansiedad, la depresión. Y probablemente haya cuerpos que con ansiedad y depresión suban de peso. Súper, sí. Esa es la situación de un organismo que está muy elevado en energía tierra. Los organismos que están elevados en energía tierra son personas que tienen mucho sobrepeso o hay situaciones en que hacen resistencia. Entonces, a nivel emocional, si nosotros lo vemos, son personas que cubren esa situación. Entonces, por eso el aumento de peso es desfasado, se sale de sus herramientas de control. Entonces, es aquí por lo cual, que decimos en medicina ayurveda, lo trabajamos a través de masaje ayurveda. Tú necesitas que el sistema nervioso disminuya esa tensión o esas señales de alerta. Entonces, haciendo un masaje ayurveda, haciendo una alimentación correcta, a través de ciertos granos, ¿no? Hay ciertas mezclas que nosotros tenemos que podemos permitirle al organismo mandarle la señal de tranquilo, todo está bien. Y entonces, paulatinamente va bajando de peso. Ejemplo, yo ya me voy a robar la consulta, ¿verdad? Pero yo siempre tengo frío. ¿Qué necesitaría? Porque todo el mundo me dice, ¿te hacen falta calorías? No lo creo, pero siempre soy de pies y de manos muy frías. ¿Qué podría, o cuál es mi cuerpo según la estructura y la medicina ayurvédica? Tu organismo sería un organismo vita, porque es con aire, es muy delgado y entonces lo que hace es influir en que toda la energía sea muy volátil. Entonces lo que requerimos son elementos tierra, o sea, requieres más cereales integrales, requieres linaza, ¿sí? Semillas que puedan permitir que esa energía se capte y no se fugue. Ahí estamos viendo las imágenes de los tipos éteres, el espacio, aire, agua, fuego, agua y tierra, que son las combinaciones que en los cuerpos tenemos. Efectivamente, lo que decíamos, hay doshas. Entonces, los doshas, cuando tú los juegas, inclusive lo que hacemos es también digitopensión. O sea, tú en ciertos canales de energía de nuestro organismo, que van muy influidos o muy a la par con el sistema nervioso y el sistema sanguíneo, lo que puedes ayudar es a resetear el organismo. Entonces, a nosotros en esta variable, ¿no? No hay una situación en la que el organismo no pueda ser funcional, ¿no? Nosotros, el organismo va a ver la forma en la cual todos los días te levantes y hagas tu rutina. La cuestión aquí es qué se está yendo en esta rutina, en esta situación, por ejemplo, en el estrés, ¿no? Son personas altamente resistentes.
la cuestión aquí que emocionalmente hay algo. Entonces necesitamos hacer el encuadre para que todo empiece a fluir y el manejo del estrés sea más saludable. Tali, muchísimas gracias. Esta información de verdad que muy pocas personas en el estado de Veracruz conozco que manejen medicina ayurvédica. Muchas gracias por venir. Gracias, espero que regreses muy pronto y que sigamos tratando estos temas porque son alternativos de la medicina tradicional. Y bueno, quiero preguntarte si a ti te gusta viajar. Me encanta viajar. Bueno, pues ahora nos vamos a un reportaje de Paso del Toro. Amigos de Aventura, una vez más nos encontramos en la ex hacienda de San Antonio Paso del Toro, en la llamada Hacienda Vieja o Hacienda Grande, para que usted vea cómo ha ido cambiando al paso de los años, que hemos estado en varias ocasiones o en dos ocasiones anteriores y que la gente sigue viniendo a buscar algunos tesoros. Lo primero que vemos es la estructura del acueducto. Aún se conserva una gran parte de este, de unos 4 metros de altura. Según datos que hemos recopilado, la hacienda de San Antonio Paso del Toro fue de las haciendas que se crearon en esta zona entre 1580 a 1630. Comenzamos a recorrer los vetustos edificios, algunos más despejados de maleza que otros. Además de los grafitis, también encontramos nuevas excavaciones, aun cuando ya se mostraban signos de haber sido explorados con el fin de hallar algún tesoro escondido. La gente sigue viniendo a buscar tesoros. Aquí está un hueco que hace unos años que yo vine no existía, estaba todo plano, así como también acá en esta pared que ya le hicieron otro hoyo, andan buscando. La gente se cree las leyendas y no conoce la historia de los lugares, por eso viene y escarba como aquí en este otro lugar. Así que vamos a seguir recorriendo este sitio aquí en Paso del Toro para que usted conozca. Y lo que les decía anteriormente, en esta otra edificación también hay unos hoyos, se ve que escarbaron. Voy a bajar porque aquí sí se puede. A ver qué tanto está y qué es lo que hay ahí. Vemos que hay unos vasos como de veladora, quién sabe qué sean, pero ahí voy para allá abajo. No, se ve que nomás se ve que aquí estuvieron picando porque hay mucha piedra ya grande. Ya es imposible seguir. Hay una cruz de madera también aquí. No la quiero tocar por cualquier cosa. Y no, pues ahí también no voy a caber. Sigue hasta parece que al otro lado. Quería ver por allá, pero no. Así que mejor me voy a salir porque ya más no puedo pasar allá. Existen otras instalaciones de salones muy grandes, pero es imposible caminar entre estas ya que la naturaleza se ha apropiado de ellas por encontrarse en el olvido. Con las imágenes de Gonzalo Cabrera, la asistencia de Vladimir Shilov, Ángel González para Más Vida. Cerquita Paso del Toro, tan bonita, sí. Y qué calorón. Hay lugares maravillosos, hermosos, sí, sí, que sobre la misma carretera encuentras muchos puestecitos de comida típica regional que deberíamos aprovechar precisamente en estos días que acaban de pasar, como dicen, de puente para algunos, otros tuvimos que trabajar, pero para los que no pudieron disfrutar, muchas gracias por compartirnos las fotografías, los lugares y los saludos. Oye, vamos a tener temas bien interesantes, el video ya lo platicamos hace un momento, pero a mí me hace mucho ruido algo que yo lo veo mucho también en los chicos de bachillerato, que es cómo ha cambiado la forma en que escriben ahora nuestros chicos. Totalmente, en la era digital, que ya no, ¿cuántas veces tenemos chicos un bolígrafo o algo para escribir en nuestras manos durante el día? En contra de cuánto tiempo tenemos un celular en nuestras manos o algún dispositivo digital, también vamos a platicar de la importancia de seguir escribiendo a mano. De seguir escribiendo a mano y enseñarles a los niños, a los jóvenes, la escritura, script, la manuscrita. Ajá. Porque ahí me he encontrado jóvenes que no pueden leer un texto de este. No, ni lo que ellos mismos escriben pueden leer, no lo entienden. Es que no le entienden. Amén de si van a ser doctores. Afortunadamente. Bueno, no, era como justificación. Oigan, hacemos una pausa. Yo me voy del otro lado porque ahorita vamos a platicar con Alejandro de la Madrid, que viene a hablarnos del agua. Bien importante. Sí, ya volvemos. Vamos a una pausa más. La revista matutina que vida mi vida.
¡Qué alegría! ¡Qué alegría! ¡Qué vida divina! La revista matutina, ¡qué vida divina! ¡Más vida! ¡Qué vida divina! ¡Más vida, más vida! ¡Revista matutina! ¡Qué vida divina! En donde estamos platicando con Alejandro de la Madrid, de la Fundación Salvemos el Agua, que es gran amigo de Radio Televisión de Veracruz, gran amigo también. Muchas y que gracias. Hoy me da mucho gusto volverte a ver, volverte a seguir, pero sobre todo que vengas a platicarnos con todas las familias de Veracruz y de otros puntos de la importancia del agua, porque siempre estamos como... Yo me acuerdo, desde que era yo muy chiquitita, siempre ha sido el tema de cuide el agua, ciérrale la llave. ¿Tú te acuerdas de ciérrale? ¿Te acuerdas? Y no le seguimos cerrando y se nos sigue acabando el agua y la importancia del agua, y por eso Alejandro de la Madrid estás en esta mañana. ¿Cómo estás? Bien, Carla, muchas gracias. Es un honor estar nuevamente aquí en Radio Televisión de Veracruz. Muchas gracias. Gracias por supuesto a Radio Televisión, a todos ustedes. Pues acabas de decir algo increíble, o sea, pasan los años y pasa el tiempo y no terminamos de entender que el agua es un elemento vital para la vida de todos nosotros. Total. Todos los de nuestra edad se acuerdan de ese niño hace casi 40 años. Ay, ya estaba, ni digas cuántos años, porque bueno, pero sí nos acordamos, ¿no? Sí. Que estaba pidiéndole en un comercial que se hizo muy famoso. Muy famoso. Ciérrale y le cerraba y ese niño ya creció y el tema del agua sigue siendo hoy un tema prioritario para la vida de todos nosotros. Y fíjate que prioritario porque hemos escuchado, tanto aquí en la capital veracruzana como en otros municipios, no nos dejarán mentir, amigos, amigas de Más Vida, que está como que la temporada de tandeos ha regresado. Y dices, bueno, pero a ver, no hace calor. Ahorita no, bueno, sí hace calor, pero me refiero a que no es temporada de estiaje, ¿no? No es temporada de calor y hay tandeos. Y dices, pero ¿por qué hay tandeos en noviembre? ¿Por qué hay tandeos en noviembre si se supone, entre comillas, que tiene que haber agua? Sí, fíjate, el estiaje es una época donde hay menos agua, cambian los ciclos de lluvia, más o menos depende del lugar, la situación geográfica donde te ubiques, pero en la zona centro de Veracruz, aproximadamente entre febrero y mayo, es cuando menos agua tenemos disponible, menos llueve y tenemos una época muy fuerte. Luego empieza a llover otra vez y empieza a generar una lluvia un poco más constante, que se juntan en promedio 1.500 milímetros en la zona centro del estado. ¿Pero qué pasa? ¿Por qué hay tandeos? Porque pues, hoy somos más. Hay más, así como el programa. Claro. Más vida. Hay más gente, personas. Y menos agua. Claro. Creció la demanda de agua, eso es algo que hay que entender. Crecieron en general en todo el país la demanda de tomas de uso doméstico. Claro. Lo que no ha crecido en el mismo sentido es la infraestructura. O sea, no llega más agua tampoco a través de nuestras montañas, inclusive si cambiaron los ciclos de lluvia hay meses donde llega menos. O sea, tenemos prácticamente la misma agua disponible para más personas que están demandando de agua. Por eso hay que repartirla y distribuirla, es algo que hay que entender. Y hay soluciones también para eso. Oye, si estamos viendo que en el glaciar del Pico de Orizaba, que ya es de los últimos y que está, bueno, a punto de desaparecer en unos años más, que es terrible, que es una de las fuentes también que dio agua durante muchos años y que diferentes montañas, ríos, lagunas, etcétera, etcétera, etcétera. Tú nos dices que sí hay soluciones porque nos falta esta cultura del cuidado del agua. ¿Qué soluciones podemos tener? Porque desde casa debemos de empezar, híjole, a trabajar desde casa, desde nuestros trabajos, desde nuestra vida diaria, entre todos, ¿no? Hay que empezar a implementar, por supuesto, acciones de cuidado, hay que empezar a hacer un uso más consciente y eficiente del agua que tenemos, pero algo que se puede hacer y que nos puede ayudar mucho en nuestra casa es implementar un sistema de captación de agua pluvial, o sea, cosecha tu lluvia. Eso lo pueden hacer todos, no tiene ciencia, pueden entrar a la página de salvemoselagua.org. Hay una sección ahí que dice cosecha tu lluvia. Cosecha tu lluvia, me gusta eso. Y ahí está exactamente la explicación de cómo hacer un sistema de captación de agua pluvial. Oh. O sea, el agua cae en nuestros techos. Imagínate que los techos son nuestras montañas, los bajantes de las casas son nuestros ríos, y lo único que hay que hacer es conducir el agua, filtrarla con arenas sílicas, con carbón, con grava, con zeolitas, con el mineral que tengamos disponible. De eso, y después lo que se hace después de filtrarla es potabilizarla. Lo más fácil es comprar cloro. Hay infinidad de métodos para desinfectar.
Y una vez que desinfectamos, que captamos y desinfectamos esa agua después de filtrarla, uh-huh, obtenemos esa agua potable que se puede usar para todo. O sea, no es tan caro hacer como una captación de agua de lluvia. ¿De cuántos litros hablamos? ¿O de qué, cómo es un tanque o cómo es? Para tener una idea, en promedio, un metro cuadrado de superficie, el promedio en Veracruz son 1.500 milímetros anuales, son 1.500 litros por cada metro cuadrado de techo que tengamos. Ok. El sistema de captación pluvial, hay que entender que en nuestra casa, si la casa ya está hecha, ya está hecho. O sea, porque el agua no se queda en el techo, cada vez que llueve sí, el agua hay baja. Un bajante. Hay que captarla donde baja y depende qué tan grande sea la vivienda o la casa o el edificio. Si ponemos un mismo tanque de agua, ponemos una cisterna o algo para poder conducir esa agua de lluvia ahí y potabilizarla. Tú lo viste en Salvemos el Agua, ahí no nada más la cosechamos. Aparte de potabilizarla, la purificamos. Esa misma agua la metes a un sistema de purificación y uh-huh, si te tomas un café en Salvemos el Agua, pues es con agua de lluvia y es algo increíble que podemos hacer todo. Es que, ¿cuántos litros se desperdician con el agua de lluvia, no? Es una cantidad tremenda. ¿Cuántos litros utilizamos diario? ¿Una persona, hay un aproximado de cuántos litros de agua gastamos? Sí, claro. El Instituto Mexicano de Tecnología del Agua y con Agua hicieron un estudio en los años 80. El promedio de consumo de agua por persona es de 200 litros. Es el promedio nacional, que obviamente va a cambiar según las condiciones socioeconómicas, claro, y la altura sobre el nivel del mar. No es lo mismo una casa aquí en Jalapa que una casa en la costa, en Veracruz. Esa misma persona gasta más allá porque hace más calor. O sea, claro, todo influye en el consumo de agua. Claro, o sea, no es lo mismo Perote que hace más frío, que aquí en Jalapa también. Ahí se reduce un poco el consumo, ya, el gasto, sí es. Y esas aguas se convierten después en aguas negras. Y ahí viene otro tema que es fundamental, que es el tratamiento, para pues ir resolviendo el problema pues en un círculo completo. Eso está increíble, porque además yo creo que sí podemos hacer ese tipo de conciencia. ¿Cuánto gastamos en otras cosas? ¿Cuánto gastamos a lo mejor en chacharitas, en comidas, en salidas? Yo creo que sí hay que hacer como esta cultura de pensar en nuestro futuro, porque al final hay un estimado de si el agua se va a acabar o no en el mundo, Alejandro, porque eso es como estas alarmas o estas banderas rojas que de repente tenemos y decimos, híjole, ¿y si se nos acaba el agua? Yo creo que es un tema de percepción. El agua, por supuesto, no se puede acabar, es imposible. O sea, el agua que hay en el planeta, en la misma, está atrapada dentro del planeta y no va a cambiar. Lo que está cambiando es de forma. O pasa el agua a estado gaseoso porque se están derritiendo y, de hecho, hay más agua disponible porque claro, los glaciares se están derritiendo. El problema que tenemos es que nosotros contaminamos nuestras fuentes de abastecimiento primarias. Crecimos las ciudades sobre los manantiales, sobre los ríos cercanos y contaminamos alrededor. Y entonces generamos una percepción de que no hay agua. Entonces dicen, el agua se va a acabar. En la Ciudad de México eso es algo que es muy común. Sí. El agua no se puede acabar, es imposible. La Ciudad de México hoy se inunda más que antes. ¿Por qué? Porque ahora hay más concreto, llueve más. Tienen, por supuesto, llega menos agua, pero a efecto de lo que platicamos hace rato. Alejandro, pues hay que hacer esta cultura. Yo propongo para el 2025 que se haga aquí en RTV una captación de agua de lluvia, que estaría increíble, porque además nuestro Cerro de la Galaxia es una maravilla. Pero, pues finalmente, Alejandro Lamadrid, ya para despedirnos, ¿en dónde te encontramos? Yo los invito a que entren a salvemoselagua.org, que cambien, obviamente, su actitud ante la vida y ante el agua. O sea, entender que es un recurso vital, que lo necesitamos todos, que podemos vivir sin luz, hasta sin dinero, yo creo, sin ingresos, pero sin agua no podemos vivir. Sin agua, y si no, así no habría nada. Así es. Alejandro de la Madrid, volverás, yo lo sé. Gracias. Muchas gracias, Carla. Muy buen día a todos y gracias a Radio Televisión. Gracias. Bueno, te quedas, ¿no? Porque está Tlenguicani aquí con nosotros, aquí en Más Vida, con nosotras. Vamos a bailar, vamos a disfrutar y vamos a seguir con Más Vida. Aquí, Tlenguicani. Dicen que el agua salada tiene varias erupciones. La
Hermosísima la música huasteca y más interpretado por el tren Huicani huasteco, precisamente. La hemos disfrutado mucho y esperamos que usted en casa también lo esté haciendo. Pues mire, si dicen que 20 años no es nada, pues 10 menos. Y si empezamos a hacer memoria, nos recordaremos que hace justo 10 años se efectuaban los Juegos Centroamericanos aquí en el estado de Veracruz, algo que dejó un impacto sin duda en la sociedad y, por supuesto, en nuestra televisora. Para hablar de esto, me da muchísimo gusto recibir aquí en el estudio a un compañero de muchos años, Cristian Pal, especialista en deportes de esta división, de personas que se han dedicado a impulsar el deporte, a entrevistar a los más picudos deportistas y que, por supuesto, tuvo una gran experiencia en los Juegos Centroamericanos hace 10 años justamente. ¿Cómo estás, Cristian? Gracias, Leti. Un gusto estar contigo de nueva cuenta. Recuerdo mucho las entrevistas hace algunos años que nos hiciste. Por supuesto, de todos los programas que has tenido en Radio y Televisión de Veracruz, les disfruté mucho y un placer estar contigo aquí Muchas en Más gracias, Vida. Muchas gracias, igualmente. Leti, pues bueno, ya pasaron 10 años de los Juegos Centroamericanos y del Caribe que se celebraron principalmente en Veracruz, en Boca del Río, en esa conurbación, pero que también tuvo sus sedes en Jalapa, en Tuxpan, en la ciudad de Córdoba y en Coatzacoalcos. Se dividieron los deportes para que tuviéramos actividad los veracruzanos, pero principalmente la sede fue el puerto y la ciudad de Boca del Río, donde se concentraron la mayoría de los deportes. ¿Qué generó, qué impactó, antes de pasar al tema de RTV, en la sociedad veracruzana? Aparte de tener un espectáculo, porque uno pensaría, centroamericanos, ¿qué nivel deportivo puede haber? Deportes como el voleibol, el béisbol, la halterofilia, baloncesto, hay un nivel de medallistas olímpicos y mundiales, en el taekwondo, etcétera. O sea, hay varios deportes en los cuales es potencia y le faltarían tres o cuatro países para hacer ya un campeonato mundial, por ejemplo, ¿no? Hablando, por ejemplo, del béisbol. ¿Qué nos dejó en infraestructura deportiva? Puntualmente sobrevive el Velódromo Internacional de Jalapa, aún se practica el ciclismo en ese lugar, es uno de los cuatro velódromos que hay en todo el país, hay algo que decirlo porque finalmente hay la opción para practicar una especialidad que es el ciclismo de pista. También fueron remodelados prácticamente todos los escenarios deportivos del estado de Veracruz y se fusionó el estadio jalapeño. Siendo un poco de historia, recordaremos que antes de los Juegos había una división del estadio Antonio M. Quirasco y lo que es el estadio jalapeño. Lo dividía un callejón que hacia los lagos, ¿no? Eso quedó ya fusionado de alguna forma y ya se creó el complejo Mega Estadio Jalapeño, ¿no? Desapareció el gimnasio C, pero se crearon en general otras opciones para la práctica deportiva. Eso nos dejó en general los Juegos Centroamericanos en cuanto a infraestructura deportiva. Fue la cuarta ocasión en que México recibió los Juegos Centroamericanos y el Caribe y la primera vez que se desarrollaron fuera de la capital del país. Por primera vez fue en la ciudad de Veracruz principalmente, ¿no? Oye, pero hablando justamente de este impacto, ya hablaste de la infraestructura que nos dejó. ¿Consideras que verdaderamente sufrió la sociedad veracruzana particularmente, que fue pues la que en su mayoría se dio cita en estos eventos deportivos, una influencia en el sentido de que se generaron más deportistas, se generó un gusto especial por un deporte que a lo mejor era absolutamente desconocido y aquí pues se supo más de él? Sí, se ha detonado, por supuesto, a la práctica de varios deportes, entre ellos el triatlón. Recordemos que la primera medalla en esos Juegos fue de Crisanto Grajales, un jovencito que todavía, y hoy ya está súper consolidado con cuatro Juegos Olímpicos en su haber, ¿no? En general, el triatlón, el tiro con arco, deportes que estaban comenzando, la práctica del taekwondo, por ejemplo, es un deporte que hoy ya en todos los rincones de Veracruz y de México se practica, un deporte coreano y que ya lo adoptamos como muy mexicano, ¿no? Claro. En general, sí hubo un impacto en ese tema. Fue un año bien difícil porque recuerdas que hace 10 años fue el tema de Ayotzinapa y siempre, que de manera curiosa, cuando México recibe unos juegos, ocurren cuestiones sociales, políticas que impactan a lo deportivo, ¿no? Viene lo bueno, sí, pero también algo malo siempre, lo acompaña. Siempre, ¿no?, lo vamos a recordar por eso, ¿no? Porque cuando fue el paso del Juego de la Antorcha por Jalapa, hubo protestas en Humanidades, en la Universidad Veracruzana, por el mismo tema que tiene que ver, ¿no? Y bueno, ¿qué impactó en redes
Radio y Televisión de Veracruz. Durante 15 días, Leti, recordarás, RTV se convirtió en el canal de los centroamericanos, sí, porque finalmente su programación, tanto de radio como de televisión, fue en un 95% dirigida a los Juegos, en transmitir eventos en vivo y hacer resúmenes de las competencias deportivas, ¿no? Entonces fue todo un trabajo de fusión de las áreas de televisión, de radio, de operaciones, del área administrativa, noticias, y fue raro ver, por ejemplo, a Leti Silva reporteando cuestiones deportivas, ¿no? Pero hasta para ellos fue un tema de oxigenarse un poco y dirigirnos un poquito el tema a la cuestión deportiva, ¿no? O sea, creo que se cumplió el objetivo y además, algo que nos comentaba el compañero Osvaldo, y tiene toda la razón, se cumplen 10 años también de que RTV se integró de lleno a la digitalización, porque el evento sirvió de motivo para que llegara una inversión grande a Radio Televisión de Veracruz para renovar prácticamente todos nuestros equipos de transmisión, de grabación y sobre todo de emisión de nuestra señal en alta definición para responder a la señal internacional de la cual RTV fue la casa productora, sí, de ese evento. Así es. Oye, pues esto dio más vida a Radio Televisión de Veracruz. En lo personal, ¿qué te dejaron aquellos Juegos Centroamericanos? Esos Juegos me tocó la planeación que tuvo que ver con la programación. O sea, yo fui uno de los responsables, al igual que Leti Añeva, elaboramos la programación de los Juegos Centroamericanos. Digamos que cada cosa que fue al aire lo planeamos con meses. Y ya durante los Juegos me tocó la cuestión de hacer la agenda informativa, todo lo que se iba a generar día a día, la agenda de los reporteros para la información que se transmitió todos los días. Oye, y gracias. Es que tiene una logística verdaderamente complicada la programación, porque hay eventos que son alternos. O sea, en el Complejo Mega estaba el badminton, tenis de mesa, acá, sí, por ejemplo, tenis. Estaba el badminton, a la par en Veracruz clavados. Estaba clavados, y entonces, ¿cómo repartirse? ¿Cómo captar y tener imágenes de todo, sí, eso? Pues imagínate, Leti, 31 deportes en el calendario, 15 días de actividades, sí, claro. Y desde las 7 de la mañana hasta las 11 de la noche que terminaba el voleibol, imagínate, fue una labor técnica, y sirva este espacio para no dejarlo de largo y felicitar. La unidad de Coatzacoalcos, por cierto, ya tiene 10 años y ha recorrido todo el país, Leti, desde Nayarit hasta Cancún, Campeche, todo el sureste mexicano, porque en su momento llegó a ser la única unidad móvil en alta definición en el sureste mexicano. Fíjate qué bonito poder recordar esto, y bueno, hay muchos motivos por los cuales sentirnos orgullosos de pertenecer a esta casa televisora, pero cuando se hace este recuento, nos damos, caemos en cuenta que pues formamos parte de la historia de Veracruz. Y esto queda como un documental, en el caso de los centroamericanos, guardado en la videoteca. Sí, claro, todo está conservado firmemente, porque finalmente es testimonio de lo que aquí se vivió, Leti, durante 15 días, sí, los Juegos Centroamericanos y el Caribe, del cual el canal fue el canal de los centroamericanos. Es correcto. Pues a mí me da mucho gusto siempre platicar contigo, Cristian. Te admiro mucho por tu trabajo puntual siempre, pues muy enterado, y pues me encanta tenerte, gracias, aquí en, Leti, el programa, y que nos vengas a platicar de esto y que hagas esta remembranza tan profunda de un momento ideal para la historia de Veracruz. Y bueno, supongo que te gustan los mariscos. Claro que sí, me encantan. Bueno, pues, ¿qué te parece un cóctel de camarones? Te lo acepto. No te lo voy a dar, no te lo voy a dar, pero te voy a dar un reportaje. Luego te lo quedo a beber, te lo quedo a beber. Así es. Vamos a verlo. Origen del cóctel de camarón. ¿Sabías que el cóctel de camarón tiene una historia fascinante y muchas variaciones deliciosas? Hoy exploraremos sus orígenes, su popularidad y algunas de las recetas más exquisitas. Acompáñanos. El cóctel de camarón se remonta a la Inglaterra del siglo XIX, durante la época victoriana. En aquel entonces, los mariscos eran una parte esencial de las cenas formales. En los Estados Unidos, este elegante plato se popularizó en los años 1920 y 1930, convirtiéndose en un clásico de los restaurantes de mariscos. En América Latina, especialmente en México, el cóctel de camarón adoptó sabores frescos y locales, ganando un lugar especial en la gastronomía regional.
Mi nombre es María Magdalena Pérez Tejeda. Estamos en Allende, frente al Colón, y me dedico a preparar cócteles. Primero se le pone el camarón. El camarón lo traen de Alvarado, es fresco, grande. Después es el limón, jugoso. Se le pone la bruja, que es preparada por nosotros. Y la cápsula es preparada aquí, es nuestra receta secreta. Y después es la cebolla finamente picada, el cilantro también picado y aguacate entre rebanaditas y el aceite de oliva. Tenemos clientes de muchos lados de la República. El cóctel de camarón es un plato versátil, delicioso y perfecto para cualquier ocasión. Prueba estas recetas y disfruta de su frescura y sabor. Cigarrillo de hoja, prenderlo con pedernal. Díselo, aquel que mejor lo moja, más largo lo fumará. Esas huastecas, quién sabe lo que tendrán. El que una vez las conoce, regresa y se queda allá. Huastecas lindas, ¿cómo te podría olvidar? Si nací con tu querencia, si nací con Capotocina tiene flores de a montón, sierra llenas de neblinas y laderas de ilusión. En la Huasteca hidalguense no se alquila el corazón. El que diga usted dispense, no amanece en su colchón. Esas huastecas, yo no sé lo que tendrán. El que una vez las conoce, regresa y se queda. Enlaza a todos ladinos corriendo por el breñal, mientras lloran los violines guapangueando en el corral. Esas huastecas, piensas de lo que tendrán. El que una vez las conoce, regresa y se queda allá. Huastecas lindas, ¿cómo te podré olvidar? Si nací con tu creencia, si nací con más vida, revista matutina.
Qué bueno que sigue con nosotros en Más Vida, en esta mañana tan bonita que estamos pasando aquí con estas notas que nos está regalando Tlenguicani Huasteco. Y a continuación vamos a platicar de un tema sumamente importante. ¿Sabe usted qué dice nuestra escritura de nosotros? Por ello quiero agradecer al abogado y grafólogo Alejandro Camacho que nos visita hoy en Más Vida para platicar de ese tema tan importante que ya le adelantábamos. ¿Qué dice la escritura de nosotros? Alejandro, ¿cómo estás? Bien, gracias. Espero que todos se encuentren muy bien. A tus órdenes. Hoy platicábamos de lo importante en esta pues era digital en la que todos tenemos un dispositivo electrónico y escribimos a través de una computadora, una tableta inteligente, un iPod, un iPhone, un teléfono. Ya no utilizamos tanto nuestra escritura a mano. ¿Qué tan importante es seguirlo haciendo? Bueno, para los chicos en edad escolar, sobre todo adolescentes, es muy importante porque esto les va a dar que su cerebro trabaje de manera integral y así se va a ejercitar su memoria y como resultado van a tener mucho mejores notas. Ese es uno de los principales argumentos que podemos darle a los chicos para que retomen la escritura a mano. Platicábamos que hay también estudios en los que sí hay que abrir la puerta a las nuevas tecnologías en las aulas, sin embargo, la escritura a mano, los estudios han dicho, te ayudan a concentrarte mejor, te dan mayor retentiva. ¿Cuáles son algunos otros de los beneficios que tiene escribir a mano? Bueno, uno de los beneficios que también tiene es que vamos a escribir de manera más estructurada que cuando lo hacemos de manera digital. Cuando lo hacemos de manera digital, únicamente ponemos un sticker y ya damos por sentada cierta idea. Significa todo, ya un sticker, ¿no? Un monito, un sticker de los que encontramos en el teléfono, ya a veces reducimos nuestro mensaje a eso nada más, ¿no? Y con ello ya, por deducción, la mayoría de las personas decimos, ah, quiere decir que le gustó o que quiere ir a tal lugar. Pero si escribimos completamente a mano, nos vemos obligados a plasmar nuestra idea de manera coherente, de manera ordenada. Y eso, al expresarnos de manera verbal, nos va a hacer que nuestra comunicación sea más efectiva. Ahora, como grafólogo, esta letra que nosotros tenemos y que nos acompaña a lo largo de nuestra vida, yo recuerdo que de niño nos daban un libro que era la buena letra para escribir más bonito. ¿Hay letras bonitas? ¿Hay letras feas? ¿Por qué es importante tener una letra bonita o es innecesario? Bueno, coloquialmente conocemos como letras bonitas o feas, pero el término en grafología es letras legibles o ilegibles. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Dependiendo de nuestro estado de ánimo, nuestra letra va a variar y conforme nosotros vamos adquiriendo experiencias, o ya sean positivas o negativas, nuestra letra también va a ir evolucionando conforme nosotros vamos creciendo. Esto va a marcar ciertos rasgos distintivos que nos van a dar pauta para ir conociendo cómo es la persona en un análisis grafológico. ¿Podemos identificar entonces emociones en nuestra escritura? Sin duda alguna podemos identificar si una persona es agresiva, no propiamente violenta en que sea en contacto físico, pero sí al expresarse o de manera de negociar, de tomar decisiones de manera muy ágil, muy agresiva. Alejandro, ¿crees que haya impactado el mundo que estamos viviendo actualmente en si las personas escriben o no a mano, o digamos con toda la tecnología que tenemos, evitamos a lo mejor hacerlo por ver lo que tenemos ahí? Evitamos muchas veces hacerlo, como comentábamos, por los mensajes de texto a través de las aplicaciones y los stickers que nos ayudan mucho a dar una idea general con tan solo una imagen. Pero esto, ¿qué influye? En los adultos, no importa el tema del cual tú escribas, no tienes que escribir una novela o escribir un ensayo, no. Escribe cómo te fue en el día. Eso va a hacer que tus niveles de estrés disminuyan dramáticamente y sobre todo va a fortalecer tus conexiones neuronales y en muchos de los casos, si la persona todavía tiene la disposición sobre todo, se van a regenerar algunas conexiones, no en su totalidad, pero algunas sí alcanzan a regenerarse. Y platicamos también fuera del aire, Alejandro, que pues a veces decidimos no utilizar
por la rapidez de nuestros días, una pluma, un lápiz y todo lo hacemos a lo mejor en alarmas de nuestro teléfono. Tú no, me platicabas, hay un ejercicio muy fácil, el que nos acabas de decir, escribir qué es lo que hago en el día o a lo mejor tener agendas, ¿no? Ya lo ven a lo mejor muy romántico y muy lejano tener agenda y escribir todo ahí, sin embargo es un buen ejercicio para seguir además alimentando esta escritura, ¿no? Así es, de hecho en nuestros dispositivos electrónicos como es el teléfono celular, tenemos acceso a nuestra agenda de manera inmediata, es muy cómodo porque no tenemos que cargar otra cosa y por volumen también lo hace muy, muy cómodo, sobre todo para las mujeres. Pero ¿qué recomendaría yo? Escriban, no importa si es en un blog, en una libreta, escriban siempre cómo van a necesitar que se estructure su semana. Eso va a ayudar que sus niveles de estrés disminuyan dramáticamente. Y sabemos que afortunadamente profesionales como tú están ayudando a través de talleres. Tú tienes algunos talleres y además, debo decirles, nos traes un regalito. Sí, claro. He creado un taller para que adolescentes y adultos mejoren su letra. No para que la cambien, porque si la cambian van a cambiar su forma de ser, pero si solamente la mejoran se van a sentir más cómodos. En niños no puede ser porque están apenas en desarrollo. Considero que es a partir de los 15 años prudente en adelante. Este taller con mucho gusto lo comparto a cualquier persona que nos envíe un mensaje de texto al siguiente número 2282-88-7551 con la frase quiero mejorar mi letra. Muy bien, pues completamente si gratis. Letra, ahí está la invitación. Muchísimas gracias, Alejandro, por visitarnos. Que no sea la primera vez que nos vemos aquí, por favor. Con mucho gusto estaré siempre con ustedes. Muchísimas gracias. Nosotros continuamos con más vida. Ya que estamos en este son huasteco y que estamos también en el son jarocho, que es tan amplio, vamos a ver esto que tiene que ver con el récord de la bamba, que espero que ustedes hayan disfrutado. Una poca de gracia y otra cosita, y arriba, y arriba, ay, arriba, y arriba, y arriba iré. Yo no soy marinero, yo no soy marinero, por ti seré, por ti seré, por ti seré. Cuando canto la bamba, cuando canto la bamba, me siento humano porque sé que es el himno. ¿De dónde, marinero? Porque sé que es el himno veracruzano, ay, arriba, y arriba, ay, arriba, y arriba, y arriba iré. Yo no soy marinero, no eres nada. Yo no soy marinero, por ti seré, por ti seré, por ti. En la bamba, señores, en la bamba, señores, son afamados que se baila en mandinga, se baila en mandinga y en Alvarado, ahí arriba y arriba, ahí arriba y arriba y arriba iré. Yo no soy marinero, yo no soy marinero, por ti seré, por ti seré, por ti seré. ¡Bravo! ¡Ay, qué bonito! Oigan, y de este lado del set estamos diciendo que nos sentimos jarochas y que si usted quiere ir a ver este espectáculo jarocho, el reto de la bamba es el 24 de noviembre ahí en afuera de Palacio de Gobierno, afuera de Catedral. Lleven su sillita porque de verdad es un espectáculo maravilloso, ¿o no, Leti? Sí, la verdad que sí, Anita, fíjate, eriza la piel, se siente uno orgulloso de haber nacido en este bendito estado. Sí, lo sí, tenemos sí, sí. Todo y el reto, recuerden que es el 24 de noviembre, ahí para estar presentes. Leti, ¿a quién traes? Oye, pues mira, tenemos como invitada a Zairi Castellón, que viene a hablarnos de un tema que me encanta, del teatro y del Instituto de Improvisación de la Universidad Teatral de la Universidad Veracruzana, que nos trae una invitación, como ya dije, a un espectáculo con motivo del 80 aniversario de la UV. Exactamente. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias por venir. Gracias por el espacio, de verdad estoy muy agradecida para estar aquí representando a mis compañeros de este espectáculo, Catarsis Halcón. A ver, ¿de qué se trata Catarsis? Catarsis Halcón se trata de un espectáculo de improvisación teatral
donde se basa en unos científicos extravagantes con particularidades muy específicas, son arquetipos, que tienen a sus alumnos que son improvisadores y los van a evaluar para ver qué tal improvisan. Ajá. Y a partir de ahí es donde surge el espectáculo, que son una carpeta de improvisaciones con instrucciones específicas y se le pide al público participar y así va siguiendo el espectáculo. Es totalmente... Yo creo que todos en el mundo estamos como actuando siempre, ¿no? Siempre. ¿De qué maneras estamos actuando y qué arquetipos vamos agarrando de acuerdo a con qué personas te llevas, con qué energía te despiertas, ¿no? Así cuéntanos. Pues es un reto actoral porque sí necesitas estar al tiro, con la mente totalmente abierta y dispuesta a todo. Dispuesta a que las ideas fluyan, a que todo lo que te diga el público lo aceptes y lo que te diga tu compañero también lo aceptes. ¿Y qué haces con ello? ¿Cómo lo vas a representar? Sí tienes que tener la mente muy, muy abierta porque ahora que estamos haciendo los espectáculos, primero fuimos a las facultades de la universidad y sí ha sido un reto porque las ideas fluyen y puede pasar de todo. Y yo creo que es diferente las personas que están en administración, ¿no? Los encuadras a las personas que están en arte o arquitectura o biológicas, que es completamente diferente, ¿no? Así es, totalmente. Fuimos a la Facultad de Ciencias de la Salud. Ajá. Ahí fue todo un reto porque, claro, ellos tienen una mente totalmente... ¡Científicos! Exactamente, entonces fue complicado estar ahí como teatro, ahí presente. Pero se creó una energía. ¿Tú actúas ahí también? Sí, yo actúo ahí. Advierto que son tres grupos, ¿cómo se dice? Pues sí, somos tres grupos de actores en que actuamos como improvisadores y también como científicos. Oye, Zairi, a ver, pero vamos a hacer un ejercicio. Claro que sí. Por ejemplo, estamos ahí ya en el... estamos ya en la facultad, función. Ajá, en la función. Y... ¿cómo se va generando? O sea, nosotros somos público, ¿y tú qué? Por ejemplo, yo soy científica y entonces yo les digo, bueno, vamos a necesitar su ayuda, necesito que me den ideas para hacer una improvisación en algún lugar de la Universidad Veracruzana, pero esta persona tiene que hacer las mismas caras que ustedes me digan, ¿no? Que hay otra persona aquí y que me digan unas caras. Ok, vas a hacer las caras. O... tienes que hacer un lenguaje inventado y a partir de ahí tú tienes que improvisar con los temas que hay en la universidad. Estamos aquí, por ejemplo, me dicen, no, pues estamos en la Facultad de Teatro, pero eres una alumna de Artes Plásticas y ahora me tienes que hablar en otro idioma y me tienes que enseñar a pintar. ¿A cómo lo haces? Wow. Pues empiezas, ay, oi, co, y co, y co, y... ta, 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 y... oye, aparte, aparte divertidísimo, ¿no? Sí, claro, es que surgen los temas al momento y se hace ahí un show súper divertido. A ver, Anita, ¿habla en un idioma inventado? Ta, pa, 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 pa. Cochimí. Qué buena conversación. Así es. Aventando. Así oye, ¿cuándo y dónde? Pues ya estamos en funciones en la Facultad de Teatro, en el Foro Torre La Fam, en Belisario Domínguez. Hay funciones los jueves, los viernes a las 8 de la noche, los sábados a las 7 y los domingos a las 6. Ya están invitados, son las funciones hasta el 1 de diciembre. Y pues están ¿entrada gratuita o...? Sí, tiene costo, sí tiene costo. Igual, si llevan su credencial de INAPAN o de estudiante, se les hace descuento. Dirección. Dirección Belisario Domínguez. No, son del espectáculo. Ah, perdón. La directora es nada más y nada menos que la maestra Adriana Dush, gran artista, sí, gran intérprete. Muy reconocida. Gran creadora, ella es la que nos dirigió y creó este espectáculo. En este espectáculo no se utilizan artefactos como, por ejemplo, ¿atrezos se llama? ¿Cómo? Las mascaritas. No. Sí hay batas de científicos. Okay. Sí hay elementos particulares porque, claro, todos los científicos son doctores, cada uno en diferentes formas. Mi personaje es doctor en neurosexualidad de la improvisación.
Entonces ella se encarga de ver el líbido de los improvisadores. No, pues eso está entonces, canito. Claro, cada uno tiene sus métodos, tiene sus herramientas de trabajo para ayudar a que los improvisadores hagan sus improvisaciones bien. Oye, ¿qué te parece si mejor vas, Leti? No, fíjate que sí, pero justo a eso iba yo. O sea, que no se me asusten. Esto no va dirigido solamente a los teatreros. No. Va para el público en general. Y es así como, es. También es como experimentar sensaciones así es. E ideas y todo esto, ¿no? Sí, les recuerdo. Recuérdanos las fechas rápido porque nos vamos a ir a otra entrevista. Sí, claro. Ya estamos en funciones. Ajá. Entonces, sí, ya cabe aclarar. Hasta el 1 de diciembre es donde estaremos. Pues, jueves y viernes a las 8 de la noche, los sábados a las 7 y los domingos a las 6 de la tarde en el Foro Torre de la Fama en la Facultad de Artes. Muy bien. Muchas gracias. Muy bueno, bien. Pues a ti que eres artista, te invitamos a que escuches esta entrevista de un grupo que ha musicalizado este programa y que hemos disfrutado muchísimo, el Tlenguicani Huasteco. ¡Ah, increíble! Bien. Muchas Santo gracias. Vamos allá. Maravilloso. Y nos vamos con Ana Lilia Martínez. Pues muchísimas gracias, Ana, Leti. Estoy, la verdad, muy contenta, me siento muy orgullosa de que el día de hoy pueda estar compartiendo este pedacito de escenario con bueno, una agrupación que merece un fuerte aplauso, porque la verdad es que muy orgullosamente debemos decirlo, maestro Tlenguicani Huasteco, maestro Jorge Hernández, que han llevado nuestra música con todo el corazón, la interpretación, no solamente en nuestro territorio veracruzano acompañando al ballet folclórico, sino también más allá de nuestro territorio veracruzano, haciendo que la gente se enamore de nuestro son, del son huasteco. Así es, hemos hecho participaciones, no solo, como dices, con el ballet folclórico de la Universidad Veracruzana, sino también como trío huasteco, hoy venimos como cuarteto, ¿verdad? Pero ya vamos creciendo también. Esto es muy bueno porque siempre decimos que entre más gente se une al amor, al gusto de nuestra música, es algo que va a trascender en nuestras próximas generaciones. Gracias. Así es, de hecho, esa es la finalidad de las agrupaciones, que trascendamos y tengamos vida futura a través de la gente que queda después de nosotros. Maestro, más de 40 años enamorado de la música, enamorado del son huasteco. Sí, la sección huasteca, principalmente de lo que es la agrupación de Tlenguicani, tiene a bien, allá en el año de 1976, con la llegada del maestro Antonio Hernández Mesa, que fue uno de los impulsores aquí dentro de la Universidad Veracruzana, a formar parte y a darle también vida a la música huasteca, que es la música que trae como parte de su cultura el maestro Antonio, y ha ido trascendiendo, y dentro de la agrupación han ido pasando varios elementos también que han ocupado este mismo nombre, y hoy en día estamos estos cuatro integrantes que preséntanos, por favor, maestro. Mira, en la quinta huapanguera tenemos al maestro Marco Antonio Hernández Hernández, en la jarana huasteca. ¡Bravo! Al maestro Guillermo Landa Ortega. En el violín, al maestro Ángel de Jesús Aparicio Hernández. Y un servidor, Jorge Alberto Hernández Hernández. Hay que compartir, maestro, que bueno, todas las actividades que tienen, las diferentes presentaciones, las pueden ubicar a través de la página de la Universidad Veracruzana. Así es, la agenda la lleva ahorita en estos momentos la licenciada Berta Elda Peralta, que es nuestra promotora de la agrupación en general, o así del grupo Tlenguicani como tal, y en coordinación del promotor de ballet también. Excelente, maestro. Pues muchísimas gracias. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias por esas interpretaciones que hacen, donde debemos decirlo, debemos mencionarlo, no solamente es venir y presentarse con un instrumento, sino que le ponen mucho corazón, mucho amor al territorio veracruzano, y eso lo transmiten. Así es que no sea
la última ocasión que las vamos a tener por aquí, maestro. No, claro. Quiero comprometerlo al aire. Claro que cuando nos... Ahora sí, nos inviten nuevamente, por aquí andaremos, ya sea antes de que acabe el año o empezando el año, por aquí andaremos nuevamente. ¿Qué vamos a escuchar a continuación? Una de las melodías tradicionales de la región a nivel huasteca, muy representativa, no solo es el querreque, este no es solo el xochipitzahuatl tampoco, esta se titula El Gustito. El Gustito. Pues fuerte el aplauso. Muchísimas gracias por estar con nosotros y los dejamos con eso. Desafortunadamente ya no tenemos tiempo, pero cómo nos gustaría quedarnos aquí, un cafecito y nos seguimos toda la mañana. Lo que sí podemos hacer, porque lo que sí podemos hacer es pedirles que de nueva cuenta nos visiten en otra emisión y bueno, pues yo ya los nombro. Sí.
el grupo de Más Vida. Embajadores de Más Vida. Perfecto. Ya queda perfecto. Con ese nombramiento. Me parece perfecto. Además, ya nos dejaron a todos con ganas de ir a aprender a zapatear el son huasteco. Así que, pues, vamos a tener que hacer clasecitas, ¿eh? Y, ¿no? Yo de bailar. Yo no, no podría tocar nada, pero sí podría bailar. O sea, de algún instrumento. Ya. Y no Bueno, ¿y qué tal acompañarlo de un sacahuil? Ay, sí, qué rico. Para la próxima que vengan, entonces. Ya nos vamos a ir. Siendo la hora que es, me gusta el plan de sacahuil. Yo también. Y siendo la hora que es, ya nos vamos. Gracias, se quedan en TV Más. Muchísimas gracias, que tengan un excelente día. Nos vemos el jueves. Gracias. Pásenla bien. Felicidades a Miguel López Hernández. Ay, Ray Cortés también. Muchas felicidades. Irán Ruiz también, un abrazo. Ay, sí, también. Un beso para Irán. Jorge Brandi. Jorge Brandi. Jorge Brandi también. Besos, abrazos, pasteles y todo.